Después de estas brutales imágenes, en donde un grupo de secuestradores cortaba los dedos de la mano de un comerciante para exigir a su familia que pague la recompensa, la policía continuó con las investigaciones que llevaron a la captura de tres presuntos integrantes de la peligrosa banda trujillana, La Jauría. Estos sujetos fueron intervenidos en la Plaza de Armas de Cajabamba, donde merodeaban a bordo de una moderna camioneta negra, aparentemente realizando un reglaje a una nueva víctima. En poder de estos delincuentes, la policía encontró el sticker característico de la organización criminal, un felino amarillo, el cual era pegado en los negocios y vehículos que extorsionaban. Además, a Miguel Sandoval, Filomeno Peña y Luis Marquina se les incautó una pistola, pasamontañas y celulares. Es un trabajo, un resultado de un trabajo coordinado con el Departamento de Investigación de Alta Complejidad y que han logrado la detención y que se están realizando las investigaciones del caso. El general Walter Calla Delgado, jefe del Frente Policial de Cajamarca, señaló que se vienen realizando las investigaciones para determinar si estos delincuentes están involucrados en el secuestro del comerciante de menestras el pasado 26 de noviembre, a quien le mutilaron tres dedos de la mano y luego de 48 horas fue dejado en libertad, previo pago de medio millón de soles. Estos delincuentes serían pues de la ciudad de Trujillo, que estarían en Cajabamba dedicándose al delito contra el patrimonio, extorsión en agravio de comerciantes, pequeños comerciantes de dicha localidad. Los celulares incautados servirán para identificar a los responsables del secuestro que conmocionó a Cajabamba.